Buenas noches. Les voy a dejar grabado la clase, ya que hoy tengo un problema y no voy a poder estar en vivo con ustedes, pero les voy a dejar grabado la clase y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer de la tarea también. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con diseño de circuitos y vamos a ver algunas reglas o recomendaciones para el diseño de circuitos que también vamos a ir dando en otras clases. Existen diferentes tipos de software para diseño electrónico. Aquí se citan unos cuantos que pueden servir de ejemplo. De hecho, van a encontrar un montón. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el OrCAD, de los cuales se derivaron también otras versiones y han tomado su filosofía de trabajo. Como vimos nosotros también, el Proteus, que es otro paquete de diseño. También ya vimos el Altium. Acá tenemos las diferentes páginas web de los diferentes proveedores de estos paquetes que nos sirven para el diseño electrónico. Cada uno con sus luces y sombras. Y como pueden ver, por ejemplo, ya comparamos el Altium con el Proteus. Entonces, vemos que el Altium tiene otra filosofía de trabajo para el análisis del circuito. En cambio, el Proteus es más visual para poder interactuar de forma más cómoda y más fácil. Pero el Altium tiene otras funciones que son bastante avanzadas. Entonces, algunos de estos fabricantes son Advanced Microcomputer System, y acá tienen su página web. Altium, como ya saben, acá tienen su página web. CatSoft, o conocido más como Eagle, es un paquete muy utilizado y aquí tienen su página. ExpressPCB es otro proveedor. Interactive Imaging Technology, aquí tienen su página web. IBEX Design, KiCad. Este KiCad es un proyecto libre, entonces directamente del SourceForge.net, que es un repositorio donde se encuentran software libre, entonces lo pueden utilizar. El famoso OrCAD, y aquí tienen su página web. Podríamos decir que OrCAD está a la misma altura de Altium. Entonces, muchas de las filosofías son casi la misma. Protel, que es un derivado de Altium. Y así, existen un montón de software que nos pueden ayudar al proceso de diseño de software. De diseño electrónico. Como ya vimos, la composición de los circuitos impresos es, por un lado, el lado de componente, que es el top side, el lado de la soldadura, que es el bottom side. Eso dependiendo de qué capas tenemos, si es monocapa, doble capa, multicapa, etcétera. Entonces, tienen estos lados. Tienen el lado de la soldadura, que es el bottom side. Las pistas o islas, que son los agujeros o los pads. Las pistas de cobre, que se denominan track. Por ejemplo, cuando van a utilizar el Proteus, entonces utiliza para las pistas la denominación tracks. Entonces a las pistas se denominan track. Los textos y las inscripciones, que es la parte del diseño en sí, que es la parte de la serigrafía, están los textos y las inscripciones.
tanto como los símbolos también, entonces los símbolos de montaje de esos componentes. La capa antisoldante o máscara antisoldante, anti-solder mask, que es la capa que recubre para que no se dañen la parte del cobre. Aquí en esta gráfica tienen en los circuitos impresos y pueden ver, por ejemplo, las pistas, la descripción de textos y símbolos, que es la parte de serigrafía, como pueden ver ahí, los pads o agujeros o islas, la capa antisoldante o máscara antisoldante y las inscripciones. Entonces, estos son los elementos que tienen la placa de circuito impreso. Entonces, es como para recordar eso de lo que tenemos en un circuito impreso. Cuando vamos a diseñar, tenemos el esquemático o diagrama esquemático, y dentro de esta parte del diseño, entonces tenemos por un lado los componentes, su simbología, que son los símbolos que tienen los componentes, las conexiones, que son las uniones entre componentes, y las anotaciones, que son referencias que se colocan dentro del esquemático. Son los componentes o la composición de los elementos dentro del esquemático. Entonces, como ven acá, este es el circuito esquemático. Dentro de la diagramación de circuitos impresos, o para diagramar un circuito impreso, se debe de importar la lista de las conexiones o netlist. Esto significa que directamente dentro de los software o dentro del diseño que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta la lista de los componentes electrónicos que se van a instalar y dónde van a ser ubicados esos. Entonces, en el list es la lista de los componentes y los nodos a los cuales están referidos esos componentes donde se van a instalar. Eso viene a ser lo que se coloca acá, los contenedores para cada uno de los componentes. Entonces, de acuerdo a esta lista y esos nodos, se van a colocar en alguna posición, en especial los componentes. Allí se asignan a cada contenedor el nombre correspondiente al componente que identifica en el esquemático o en el esquema. Y se recorre esa lista de conexiones e ir trazando las pistas para unir todos los pads indicados. Entonces, vamos a ver un poco aquí. Estos serían los componentes, y cada estos componentes se unen entre cada componente a través de esos nodos, y esos nodos tienen la conexión o pistas que son las que tienen básicamente aquí. Entonces, cada nodo viene a ser cada uno de estos agujeros o pads, y cada dentro de estos agujeros o pads tienen los contenedores. Por ejemplo, este sería el contenedor, por ejemplo, de un capacitor. Entonces, tienen ahí o componentes para resistencia, o básicamente podríamos decir el contenedor que sería, por ejemplo, los zócalos donde van a estar instalados los circuitos impresos. Son los lugares que se van a estar instalando. Entonces, se recorre la lista de conexiones e ir trazando las pistas para unir cada uno de los agujeros o pads, que es lo que se hace aquí. Entonces, este nodo que vaya a conectarse con este nodo se conecta a través de una pista, y estos nodos se denominan pads o agujeros. Entonces, se van a conexionar esos componentes, que de hecho ya estuvimos haciendo en forma práctica eso. Luego de recorrer la lista de las conexiones que se tienen y las pistas que se unen de un nodo a otro, que es básicamente el proceso que nosotros hicimos para conectar
cada uno de los componentes. Si se acuerdan, dentro del Proteus, lo que hacíamos es, a partir del nodo, que es una de las terminales del componente, del agujero que van a ir insertados los componentes, lo que hacemos, si vamos a hacer ruteo manual, lo que hacemos es estirar esa pista o tracks hasta otro extremo, conectando otra terminal de otro componente. Entonces estamos uniendo de un punto a otro, que es nodo 1 con nodo 2, por ejemplo. Entonces ese camino que unimos es lo que se denomina pista o tracks. Después, lo que hacemos no solamente es ubicar los componentes, sino también reorganizamos las pistas para que no se entrecrucen. ¿Se acuerdan que hay ciertas reglas de ruteo y ustedes no pueden conexionar una pista que va a un componente con otro, que en realidad no se deberían tocar? Entonces deben reorganizar todo y ir moviendo tanto las pistas como los componentes de tal forma a que no haya problemas dentro del diseño y de la compilación, para que en realidad pueda ser viable la conexión. Entonces los software automáticamente te van a mostrar si hay problemas de conexión entre pistas, que son los errores. Entonces hay que reorganizar las pistas para que no se entrecrucen. Por lo tanto, lo que hace es optimizar las conexiones y el tamaño de las pistas. Entonces, lo que hacemos es eso. En minutos, lo que voy a hacer es básicamente mostrarle una tabla del tamaño, como dice acá, del tamaño. Entonces, voy a mostrarle el tamaño de las pistas recomendadas de acuerdo a la corriente utilizada. Entonces esa tabla les va a servir para cuando tengan que hacer sus proyectos y poder basarse en eso de acuerdo a la corriente que van a manejar en el circuito. Entonces creo que les va a ser de bastante utilidad eso. Bueno, entonces la mayoría de los software, como vieron en el Altium la última clase, esta es el área en sí, o esta es la placa, pero básicamente cuando se importa desde el esquemático al PCB, básicamente deja a un costado todos los componentes y hay que llevarlo al área de donde está nuestra placa. Vamos a suponer que este rectángulo sea nuestra placa de hora de trabajo, donde vamos a colocar esos componentes y vamos a ir estirando cada uno de los componentes y reordenando en esta área. Una vez que tengamos reordenado en esta área, entonces a partir de ahí sí podemos unir un nodo con otro nodo a través de los tracks o pistas. Entonces ahí recién diseñamos las pistas. Entonces el proceso es diseñar primero el esquemático, luego importar del esquemático al PCB, y se ubica en una área contigua a lo que va a ser el PCB, y se va arrastrando todos los componentes y se va a reorganizar todos los componentes de la mejor manera posible para que faciliten sus conexiones. Una vez que estén esos elementos allí, entonces lo que vamos a hacer, una vez que estén todos los componentes ahí, lo que vamos a hacer es unir este nodo con este nodo, por ejemplo. Y ese proceso es el conexionado de las pistas, unir un nodo con otro, y una vez que unimos esos nodos, entonces ya se generan las pistas. Bueno, y una vez que tengamos unidos todas estas pistas, como ven acá, entonces esto se puede hacer de forma automática o se puede hacer de forma manual. Muchas veces la reorganización automática hay que ir modificando de forma manual, o viceversa. Hay veces que se puede hacer de manual a automático, pero generalmente si se puede trabajar, se puede trabajarlo manualmente, hasta cierto punto donde se pueda ir trabajando manualmente. Entonces hay que ir haciendo eso. Por otro lado,
Una vez definidas todas las pistas, hay que definir los planos de masa, que son estos que están aquí. Y generalmente, en el caso del Proteus, esto es automático, entonces se van y automáticamente él va a marcar un área mayor donde corresponde a GND. Entonces, automáticamente la herramienta, a partir de nuestra definición del esquemático, él ya va a conocer cuál es nuestro GND. Y vamos a ir interconectando cada una de estas pistas. Hay una serie de reglas, como por ejemplo, en la conexión de un nodo A con un nodo B no debe haber, por ejemplo, 90 grados. Y como ven acá, eso se respeta. En el caso de algunas herramientas, cuando ustedes van estirando de un punto a otro, la misma herramienta va a evitar que ustedes hagan una conexión de 90 grados. Entonces, una de las reglas que se utiliza es tratar de eliminar las conexiones de 90 grados. Eso es por el tema de ruido eléctrico. Entonces, para eliminar ruido eléctrico o para no generar ruido eléctrico, acuérdense que esto se comporta como una antena. Básicamente, si ustedes colocan acá una serie de pistas, estas pistas se comportan como antena, entonces genera mucho ruido. Entonces, para eliminar eso, se tiene en cuenta de no colocar las pistas en 90 grados. Entonces, como ven aquí, se evita esa conexión. Bueno, para el caso de las múltiples capas, como ya vimos, entonces tenemos este conjunto de elementos que es la serigrafía, que ya sabemos nosotros que es la parte del texto y el diseño del esquemático que vamos a ver nosotros, que son las señales que nos sirven a nosotros para poder colocar ahí los componentes o detectarlos cuando se va a producir una placa de calidad. Entonces incluye la simbología de los montajes de los componentes, texto e inscripciones. Se imprime del lado de los componentes, como ya sabemos. El cobre inferior, que es el button copper, incluye los pads, que son los agujeros, y las pistas de cobre del lado inferior, lado de la soldadura de la placa. El cobre superior es el top copper, que incluye los agujeros o pads, las pistas del lado superior, del lado de los componentes de la placa. Entonces, tienen varias placas, desde 3 o 4 placas. Entonces, en una aplicación, cada capa aparece con un color diferente para que se puedan diferenciar. En la base están las capas. La aplicación genera otras dos formas automáticas. Entonces, algunas herramientas tienen esa posibilidad de cambiar de color para detectar cuáles son las capas. Luego tenemos la máscara inferior, que es el botón solder mask, que cubre todos los agujeros o pads del lado inferior, que es el lado de la soldadura de la placa, indicando que en esas zonas, que es la que no se puede cubrir con una laca protectora, que es la máscara anti-soldante o anti-solder mask, pues estas son las partes en donde se deben realizar las soldaduras. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que existen una máscara inferior y la máscara superior o top solder mask es lo mismo que la anterior, pero para los pads del lado superior, que es el lado de componentes de la placa. Entonces, tienen esas características. Pero al punto más importante, esto dependiendo, lo que estamos diciendo aquí, básicamente depende del tipo de placa, como ya vimos en clase pasada, depende mucho del tipo de placa, la ubicación y espesor de cada uno de esos componentes y la cantidad de capas que vamos a poder utilizar. Pero
esto es algo que realmente es útil. Según la corriente que vamos a alimentar en nuestro circuito, tienen un grosor de las pistas o pads. Digo, de las pistas o tracks. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 0,30 amperes, entonces el grosor va a ser de 10.000. Como ven acá, la unidad de medida es 1.000, que es milésima de lo que viene a ser una pulgada. Entonces, es una milésima de una pulgada. Hay relaciones entre herramientas que nos permiten trabajar directamente con la configuración en modo imperial, que es la anglosajona, o la del sistema internacional, que es la que nosotros utilizamos. En el sistema internacional, esto se reemplaza por milímetros. Entonces, muchas de las herramientas te permiten trabajar tanto con milímetros o con esta milésima parte de lo que es una pulgada. Entonces, acá en este caso tienen estos valores. Se pueden hacer la conversión directamente con una calculadora o con Google, por ejemplo, cuánto es lo que corresponde a este mil de pasar a milímetros o viceversa. O cualquier herramienta que nos puedan hacer la conversión automática para obtener. Pero esta tabla es bastante útil para poder saber cuánto es el grosor de las pistas. La mayoría de las herramientas trabajan en esta unidad de medida que está seleccionada aquí. Pero eso no impide que también podamos trabajar con milímetros. Es opcional. Bueno, dependiendo de la herramienta, por supuesto. En el caso de Proteus, nos permite trabajar con ambas. Tanto con milímetros o como esta milésima de pulgada. Bueno, entonces aquí tienen la tabla para tener los grosores de pistas o tracks. Bastante útil. ¿Se acuerdan que nosotros diseñamos y podíamos incluso aumentar el tamaño de las pistas? Bueno, entonces eso es empírico, pero aquí ya tienen un valor mucho más adecuado de acuerdo a la cantidad de corriente. Tenemos de 0,30 hasta 16 amperes y acá tienen los grosores de pistas. Bueno, dentro de la diagramación de los circuitos impresos o durante la diagramación del circuito impreso se debe considerar tanto la ubicación de los componentes, como ya vimos, el trazado de esas pistas de alimentación y masa, como ya vimos. Entonces, acá tienen el trazado de las pistas y aquí tienen el trazado con los planos de masas que la herramienta nos coloca automáticamente. Generalmente nos coloca con el GND, entonces este plano de masa es de GND. Entonces aquí tienen el trazado de pistas de alimentación y masa, o GND. También tienen el trazado de pistas de señales. Como les dije en clases pasadas, cuando tenemos, por ejemplo, un PCB multicapa, generalmente pueden haber algunas capas o pistas, o pueden haber algunas capas que sean de alimentación y de masa, y pueden haber otras pistas que sean de señal. Lo que generalmente se hace es independizar, no se mezclan en la de alimentación con la de señal, porque generalmente se genera ruido eléctrico entre ambas. Entonces, en la circulación de electrones que se genera dentro de la alimentación es más lenta, y dentro de lo que es señales el flujo de electrones es mayor. Entonces eso hay que independizar. Generalmente se independiza colocando en capas diferentes, y también
Generalmente lo que se hace es aumentar. Lo que se hace es aumentar el espesor para que entre uno y otro no haya mucha conexión. Entonces el espesor de la placa va aumentando cuando tenemos estos trazados de pistas. Y eso, entonces lo que es la anchura de la pista crece un poco porque tenemos que independizar las pistas de alimentación con respecto a las pistas de señales. Bueno, otras cuestiones que tienen que ver aquí con el tema de acoples, por ejemplo. Entonces, esto es una mala conexión de componentes. Lo que tenemos que hacer básicamente no es alejar aquí cuando la señal va y cuando la señal regresa. Entonces, acá básicamente tenemos que tratar de mantener una distancia relativamente cercana, porque esta es la forma correcta de colocar ciertos componentes con respecto a los caminos de retorno y de alimentación de las señales. Entonces, de retorno de señal y de alimentación. Entonces, esto se debe evitar y esta es la buena forma de colocar. Bueno, hay muchas reglas. Esta es una de las que están indicadas en este caso. Como ven aquí, entonces tenemos que tener de esta forma. También tenemos los acoplamientos inductivos que son de origen de ruido, entonces también de estos tenemos que eliminar. Entonces, los acoplamientos inductivos que son de origen de ruido, dice cuando un campo magnético variable atraviesa el área encerrada por una espira conductora en los extremos de esta, se obtiene una diferencia de potencial cuya magnitud es directamente proporcional al área involucrada. Entonces, tenemos un efecto un poco como si fuera un transformador. Entonces, ese campo magnético genera cierta cantidad de corriente. Entonces, ahí es. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los trazos largos y finos con elevada inductancia y resistencia. Gran distancia entre caminos de alimentación y de su retorno. Por lo tanto, existen capacidades pequeñas e inductancias elevadas. Tenemos que reducir esa inductancia. Espiras de corriente a través de integrados. Acoplamiento inductivo y capacitivo entre caminos de distintas ramas de alimentación y su retorno. Son cosas que tenemos que tener en cuenta en la diagramación de los circuitos de distribución errónea, tanto de masa y de alimentación. Entonces, aquí se genera una inductancia, por ejemplo. Son cosas que tenemos que tener en cuenta durante el diseño. Generalmente, lo que se recomienda es independizar la parte de los circuitos que son analógicos de los digitales. Entonces, en un área de la placa, por ejemplo, se colocan los componentes que son analógicos y en otra área los componentes que son digitales. O si se puede independizar totalmente, entonces utilizar una multicapa y en una de las capas colocar toda la parte digital y en otra colocar toda la parte analógica. Siempre es importante distribuir adecuadamente los circuitos. Esta parte no va a entrar básicamente como parte de lo que hay que estudiar, pero les dejé igualmente para que puedan leer y para que puedan tener en cuenta algunos de los problemas que se generan dentro de las placas, que son algunas inducciones que se generan. También existen estos microstrips
que tienen fórmulas o páginas web que probablemente les muestre en otra clase, que son algunos de los problemas también que existen entre las placas. Son algunas cuestiones importantes. Altium tiene una herramienta para poder trabajar eso. Entonces, la misma herramienta ya nos permite poder solucionar esos problemas. O si no, básicamente hay que colocar o entrar en una calculadora en una página web donde básicamente se le coloca el tipo de material, el espesor, y con eso se va a calcular el comportamiento con respecto a lo que son tipos de microstrips, que son algunas distorsiones de campo eléctrico que se generan generalmente entre una señal y una parte de la fuente de alimentación. Entonces, son esas cosas que se tienen que ver, y generalmente lo que se hace como solución a este tipo de problemas es aumentar el volumen, aquí como ven aquí, de lo que es una capa y donde empieza la otra capa. Entonces, esta área es lo que va a ir creciendo de tal forma a que el espesor sea bastante mayor, que nos permita independizar este problema que se genera de campo eléctrico. Mientras más separamos esta capa de esta otra, entonces estamos solucionando el problema. Cuando estas están más próximas, es lo que se genera el problema. Y lo que se le dice al fabricante es entonces cuánto es el espesor de esta capa o cuánto es la separación entre capa y capa. Eso es lo que se le dice al que va a fabricar la capa y al que va a fabricar el PCB para solucionar estos problemas de campo eléctrico. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, en una de cuatro capas. Bueno, entonces, EMC son normas. EMI o EMC son normas para el tema de electromagnetismo. En nuestro país no hay mucho problema, pero si uno va a realizar placas para la Comunidad Europea, por ejemplo, entonces, o para ciertos países donde tienen ciertas normas. En nuestro país todavía no existe, o sea, sí existe una normativa, pero probablemente no se esté respetando mucho, que es el tema de las frecuencias electromagnéticas, donde un aparato no le tiene que interferir a otro. Entonces, esas reglas en otros países es bastante rigurosa, y no permiten ingresar a su país ciertos productos para algunas aplicaciones que no reúnan la capacidad de interoperabilidad electromagnética. Entonces, la idea es que mi componente no le influya a otro y que otro componente no le influya a otro. Y si le influye, entonces tener etapa para disipar esa interferencia. Eso es con respecto a estas normas. Entonces, el uso de dos capas aumenta la posibilidad de conexión por unidad de área. Para al mismo tiempo, se puede obtener grandes beneficios desde el punto de vista de EMC, que son las compatibilidades electromagnéticas. Entonces, lo que dijimos básicamente es independizar una capa de otra para que no ocurran esos problemas. Bueno, en resumen, en general, que es un circuito de simple capa, dice, los caminos de los conductores de alimentación deben ser lo más anchos posible, que es lo que vimos en esa tabla. Y estar dispuestos uno próximo al otro con el objetivo de disminuir el área efectiva y por lo tanto la impedancia característica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, entonces,
en independizar los caminos de los conductores de la alimentación de lo que responde a señal, y estos caminos deben estar dispuestos uno próximo a otro para disminuir efectivamente la impedancia que se genera entre esas pistas. Por otro lado, los capacitores de desacople deben ser adecuados de modo que funcionen a una frecuencia correspondiente debido a estar ubicados lo más cerca posible de los circuitos integrados. Entonces, como ven, también esto puede ser una utilidad. Los capacitores de desacople deben ser los adecuados de modo que funcionen a una frecuencia correspondiente, debiendo estar ubicados lo más cerca posible de los circuitos integrados. Y las líneas de señal se deben crear al menos a y las líneas de señal deben crear la menor área compatible con la distribución de los elementos con su camino de retorno. Esta consideración es muy importante tanto para los caminos de alta corriente y o velocidad como para las líneas de gran sensibilidad. Aquí está hablando de la fuente de alimentación y de la parte de señales que tiene una velocidad de flujo de electrones mayores. Bueno, estas son algunas recomendaciones que se tienen, que pueden leerlo y como lo tienen ahí. Entonces, en algunos circuitos de baja frecuencia es más conveniente lograr una buena distribución de componentes que mantener el control de impedancia, siempre que se debe reducir el área efectiva y evitar los bucles de masa o de alimentación. Son algunas recomendaciones que se dan. Todas las superficies no utilizadas del circuito impreso deben ser completadas con cobre y conectadas a masa, que es el plano de masa. Minimizar las capacidades parásitas entre masa y línea de señal. Los PCB de dos capas tienen aplicación en circuitos sencillos de baja frecuencia con un mínimo de líneas críticas y donde el cumplimiento de las normas es fácilmente obtenible. Cuando se desea realizar un circuito excelente, de excelentes prestaciones en términos de compatibilidad electromagnéticas o EMC y a alta frecuencia, es necesario recurrir a circuitos multicapas. Entonces, como les dije, lo que se hace es tratar de independizar básicamente esta capa de esta otra. Entonces, no se va a lograr eso con una de doble capa, porque está muy próxima una con otra. Entonces vamos a recurrir a utilizar multicapas y vamos a tratar de independizar esta capa de esta otra, dejando una mayor longitud para que no ocurra esta distorsión de campo electromagnético o eléctrico. Entonces es eso. También tenemos que tener la puesta a tierra de los PCB. Entonces, si es posible, los PCB tenemos que conectar lo que es nuestra masa a una parte metálica que generalmente vaya a tierra para que podamos tener una puesta a tierra efectiva. Entonces, si podemos colocar, qué sé yo, un tornillo y que ese tornillo vaya a una parte metálica, entonces que haga una conexión con una parte metálica y eso se descarga a tierra, va a ser lo mejor para algunos casos que se necesita tener una buena disposición de puesta a tierra. Hay que separar algunas zonas y hay que, en algunos casos, cuando tenemos mucho ruido, entonces se puede usar algunos filtros para filtrar estos ruidos que están ingresando de la red eléctrica, por ejemplo. Entonces, si hay algún componente entonces que está generando mucho ruido, por ejemplo, imagínense una licuadora o un motor, entonces
genera mucha inestabilidad, entonces hay que colocar algunos capacitores que actúen de filtro para mejorar exactamente esa compatibilidad. Y las líneas que interconectan un nodo con otro nodo básicamente no tienen que ser de 90 grados. Y así, acá hay otras reglas que pueden ver que les pueda seguir de utilidad. Esta parte ya no vamos a ver. Básicamente era solo el contenido para la clase de hoy hasta aquí. Entonces, básicamente es hasta acá la clase. Hasta ahí. Entonces, el resto ya no lo vamos a ver. Ah, otra cosa. También hay veces que se puede utilizar una antena directamente en el PCB. Entonces, se pueden hacer una antena directamente con el PCB, que directamente es dibujar una antena en el PCB con varias vueltas dentro de la placa. Esta no va a ser la tarea. Básicamente ahora lo que van a tener como tarea es responder el cuestionario. Entonces la tarea va a ser responder el cuestionario. Por si quieran tener en cuenta esto, también les puede servir de utilidad. Entonces, lo tienen ahí. Bueno, entonces, hasta aquí la clase y nos vemos la próxima semana.